De Alicia y William, que son los organizadores y pioneros de este gran show, y quiero comentarles de que no es la primera vez que lo hacen, así que ellos sabrán más ahondar el tema. Alicia, por favor, ¿qué me puedes decir? ¿Qué nos puedes contar aquí? Pues esta es nuestra tercera edición del Land Rover Show. Llevamos 3 años haciéndolo y es una, más que todo, es una convivencia de la marca. No es un evento lucrativo ni nada, sino es para compartir la pasión sobre esta marca en sí y la familia en sí. Y me habían comentado que siempre se hace el primer domingo de diciembre, ¿no? Exacto. ¿Por qué motivo, Pia? Primer domingo de diciembre es una fecha donde empezamos el mes. Para mí es uno de los mejores meses del año. Claro. Y qué mejor empezarlo compartiendo con toda la gente que tiene la misma pasión que nosotros compartimos. Entonces. Por supuesto. Y también me comentaron de que van a haber muchas premiaciones. Así que ustedes son los encargados de decirme cuáles serán las premiaciones el día de hoy aquí en este gran show. Pues tenemos el mejor Defender, el mejor Series, el mejor Range Rover y el mejor Discovery. Y este año agregamos el con más historia. Y tenemos el mejor del mejor, que es el público lo selecciona. El super, super mega modificado, podríamos decir. Podría ser, eso ya es cuestión del público. Eso ya es cuestión del público. El favorito del público. El favorito del evento. Entonces, o sea que lo van a decidir por aplausos, jurado, ¿cómo va a estar la cosa? Este año va a ser por votos. ¿Por votos? Súper. Mira nomás, así que bueno.
Amigos, si ustedes son amantes de las Defender, Land Rover y todo, aquí es donde ustedes se van a dar un gran taco de ojo en la Chilanga Off-Road. Adiós. Gracias. Como se podrán dar cuenta, siempre uno en cada evento se encuentra un Jeep. Esto quito. Aquí tengo un TJ. Completamente esto, pero quiero que vengan a checar algo versus un TJ super modificado, el chamuco que no puede faltar, por supuesto. Y para los que me estaban preguntando, aquí está, y la Chilanga continúa con más. Como pueden observar, me encuentro aquí en parte de la pista que estará buenísima. Vean nomás lo que tengo aquí atrásito. Esta cosa que se ve va a estar divertida. Vean ahí todos los obstáculos. Implementaron obstáculos nuevos, así que esta pista pinta para bueno. Y como pueden checar, aquí me encuentro en el obstáculo más famoso y principal de Finca La Azotea, la entrada y bajada al río. Nosotros la venimos a hacer el año pasado con la Monster Can, pero la hicimos al revés, subidita. Vamos a ver cómo les va este año a todos los de Land Rover. Y bien, amigos, aquí me encuentro con Andrés, y es también parte de la organización de este gran show. Así que, ¿cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Marcela Chilanga? Es un gusto. Bueno, tenerles aquí. Y quisiera saber, ¿cuál es la diferencia del show Land Rover del año pasado, que nosotros venimos, por supuesto, a comparación de este año? Estamos viendo, pero quiero saber ahí con tus palabras. Pues gracias por venir, Juan. Gracias, Marcela. Fíjate que este año quisimos implementarlo un poco, para poner un poquito más de obstáculos. Entonces se puso un puente, ahorita lo vamos a ver. Pusimos una sección de troncos horizontales. Okay. Tenemos una sección aquí para simular rock crawling, sí. Y pusimos dos fosas más. Esta tiene una profundidad de 1 metro. Y tenemos lo invertido al quiebra patas, estos montículos. Luego tienes un paso a la izquierda por un ángulo de unos 30 grados, 40, depende de donde lo agarres. Ajá. Ya salís a un quiebra patas moderado, porque la mayoría de carros son stock. Ajá. Y luego terminas con la posa y ya sales. Pregunta, ¿vamos a pasar por el río siempre? Es opcional el río, porque ahorita está más claro que nunca debido al calentamiento global. El año pasado la entradita era por ahí. Era nomás, por allá. Ajá. Más que nosotros, rebeldes y sin causa, lo agarramos al revés. En contra. Ajá. Si la salida está un poquito ya para una llanta 33, vamos a ver quiénes se ¿quiénes se animan? Sí, pues es opcional entonces. Es opcional. Tengo una pequeña duda. ¿Van a premiar al que culmine la pista? ¿O no solo es para probar su máquina? Creo que solo nombramiento, fuertes aplausos y posiblemente una cerveza del Príncipe Gris. Eso. Y se ganaron un su pase a lavar el carro después, porque sí va a estar. están las pozas bien profundas. Sí, ahí está señalizado el metro. El punto sí. Rojo. O logró, sí, pero pues. Sí se logra pasar. A ver cómo les va. Créeme que nosotros nos morimos de ganas. Vas a pasar con el chamuquito. Solo le vamos a desarmar un poco la pista para, sí, para ponerla más difícil. Buenísimo. No se mire tan fácil para bueno. Ustedes. Gracias, Andrés. Gracias por venir. Nosotros continuamos aquí con por más favor. Diversión en la Chilanga Off-Road. Bueno, y aquí estamos con el primer recovery del día. Estamos en una poza donde Andrés decía que tenía casi 1 metro. De profundidad, podemos ver, amor, vente para acá, te va a echar todo el agua. Por lo visto ya se le metió el agua dentro del carro, porque si vemos a la persona que va atrás, ya tiene los pies arriba. Sí, ya lo mencioné, que tiene 1 metro de profundidad. Ya comenzó la acción. Está divertido, ¿verdad? El primero y arrancamos con la acción. Cabal, exacto. Bueno, gente, vean, esto se puso color de hormiga. El agua ya se les metió en la Defender.
con el winch y una slinga. Vos, feliz turista, llévate para allá todo. Vamos a ver que sí. Espérate. El timón, recto. Ahí. Dale.
quedar con las ganas y ahí va a jugar tantito lodo. Y para los que lo extrañaban en el canal, aquí está. Thank you.
estamos a 28 grados de inclinación. A ver si se ve ahí en el video. Ahí está. Y vamos a pasar al mínimo quiebra patas. Vean cómo flexiona sus patitas el chamuquito. Estaré llevando más contenido solo aquí en la Chilanga Off-Road. Hasta pronto.